Hola, juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y en esta ocasión me encuentro en Jun Comics con Sergio Santiago. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, gracias. Sergio, en esta ocasión nos está presentando algo muy hermoso, muy maravilloso. Por favor, ¿podrías decirle a los juego amigos qué es lo que estás presentando hoy? Sí, bueno, coincidentemente estamos aquí en Jun Comics. Estamos presentando una compilación de Aníbal 5. Es un cómic escrito por Alejandro Jodorowsky, de hecho el primer cómic que escribió Alejandro Jodorowsky, y lo dibuja Manuel Moro. Esto está coeditado con Mauricio Matamoros Durán y yo soy Sergio Santiago de Samsara Editorial. Mauricio es Belcebú y yo soy Samsara Editorial. Entonces es una edición 100% mexicana. Absolutamente, es un rescate 100% mexicano. De hecho, este fue el primer cómic que publicó Jodorowsky en México y es lo más importante y lo más interesante es que ya están todos los elementos que distinguen justamente a Alejandro Jodorowsky, ¿no? ¿Nos puedes platicar cómo fue el paso a que ustedes como artistas independientes mexicanos pudieran editar algo de Jodorowsky? Bueno, no somos exactamente artistas, ¿no? En mi caso soy más un editor. Tenemos, con Samsara Editorial tenemos cerca de 10 años y hemos estado publicando principalmente justamente escritores mexicanos, investigadores y también hay bastante cómic. En el caso de Mauricio, él es un periodista, pues quiero pensar, bastante importante, ya bastante interesante, que siempre se ha dedicado como a este tipo de nichos, ¿no? Como al cómic de horror, al cine de horror también, Y bueno, pues tiene aproximadamente, en el caso de Mauricio, 5 años y en mi caso, 2 años, que él empezó con la idea del proyecto. Y fue hasta hace apenas el año pasado, más o menos noviembre, en que realmente se dio ya una luz verde ya de producción, digamos, ¿no? Y fue un trabajo de pues cerca de 10 meses más o menos, ¿no? De encontrar los cómics, de rescatarlos, de hacer una limpieza digital, tener el propio permiso de Alejandro, ¿no? Que en todo momento ha apoyado el proyecto de una forma extraordinaria, me atrevo a decir, ¿no? A ver, espera, más lento cerebrito. A ver, o sea, ¿los encontraron? ¿Los rescataron? ¿Cómo los encontraron? ¿Dónde los encontraron? ¿Cómo los rescataron? ¿Cómo tuvieron contacto con Jodorowsky? ¿Cómo fue? Sí, bueno, mira, antes que nada, ¿no? Me parece que lo más importante es decir que en nuestra aproximación siempre ha sido como entusiastas, ¿no? Ajá. Como coleccionistas. Entonces, en el caso de Mauricio, pues él ya llevaba una labor de compilación. Ajá. De colección, me parece importante que hay como una especie de aproximación a la colección en el cual hay dos tipos de coleccionistas, ¿no? Aquellos que quieren resguardar su material y ya no mostrarlo de ninguna manera, dejarlo totalmente prácticamente en el olvido, ¿no? Y en el caso de Mauricio y yo, siempre ha habido como editores la intención de que en algún momento se pueda difundir el material que con mucho trabajo se ha compilado. Esa es exactamente la aproximación de Aníbal 5, ¿no? Juntar estos cómics, que son 6, hacer una limpieza digital, como te comentaba, y finalmente ofrecer una edición al público, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿fue complicado, no sé, por fondos o por algo así? Porque, bueno, sabemos que obviamente hay monstruos editoriales que de pronto, pues sí, pueden abaratar costos porque son producciones masivas. Entonces, a veces uno como independiente, por la misma calidad, a ti te cuesta mucho y lo tienes que dar más caro. ¿Cómo es enfrentarse a estos monstruos con un proyecto tan hermoso como este? Sí, eso que mencionas me parece que es un elemento que, por ejemplo, no tocamos en la presentación. El aspecto de producción y sobre todo de costeo. Es muy, muy complicado hoy, diciembre de 2017, es muy complicado porque los fondos tienen que venir de varias partes. A eso súmale que la impresión se está volviendo normalmente digital. Es decir, es una impresión que se realiza con equipos muy parecidos a las impresoras, ¿no? Que tenemos en casa, nada más que a un nivel industrial. Y bueno, pues eso multiplica muchísimo los costos. Esto fue impreso 100% en offset, ¿no? Fue impreso en unas máquinas hermosas que son las Heidelberg, ¿no? Son unas imprentas que son alemanas y que
cada imprenta tiene 20, 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la labor de rescate implica también que se realizó una labor que involucra la impresión, ¿no? Justamente, o sea, el papel, el tipo de papel, el tipo mismo de impresión, que es por negativos, ¿no? Que son 4 negativos, que es una serie de cosas. Pues fue una labor de por lo menos 3 meses, ¿no? Uh-huh. Para recrear justamente toda esta pues, textura, calidad. Incluso ustedes no lo van a percibir, pero el olor mismo del libro es muy particular, ¿no? Uh-huh. Ese es el olor, este olor a tinta y a libro nuevo, ¿no? Uh-huh. Que ya muy rara vez vemos, ¿no? Justamente. Sí, uh-huh. No es tan común. No, digo, y respecto al costeo, pues sí fue de distintas fuentes, pero finalmente son inversiones, nos parecen. Y no es la primera vez que hacemos este tipo de inversiones y las hacemos con muchísimo gusto. Uh-huh. Oye, por ejemplo, la verdad es que yo no sé nada de esto y a lo mejor lo que te voy a preguntar es una completa tontería. Pero, por ejemplo, ahora que lo estoy viendo, sí es completamente como los como cómics muy, muy, muy antiguos. ¿Qué pasa en el momento del rescate? Yo no sabía que había negativos. ¿Qué pasa con el color? O sea, a la hora de tú hacer las impresiones, ¿puedes maltratar el negativo? ¿Tienes que hacer un realce de color? Porque a lo mejor el tiempo, aunque haya estado bien cuidado, ya hizo sus estragos en el papel. No sé, ¿cómo es eso? Sí, mira, los negativos originales de Aníbal no pudimos tener acceso a ellos porque no se sabe exactamente dónde están. Pero ahí sí fue una labor de escaneo de distintos números, de distintos ejemplares del mismo número. A veces teníamos que comparar las hojas para ver cuál nos servía mejor, etc. Y había faltantes o algo así. Ajá. Ahora, ya el aspecto de negativos del libro ya fue un aspecto totalmente distinto. Ahí lo que se usa es una tecnología que se llama cromalín, ¿no? Que es muy antigua también, o sea, tiene por lo menos 20, 30 años. Cromalín hace una simulación justamente de las 4 placas de color que se juntan, ¿no? Para ver cuál va a ser el resultado final, te da una idea de cuál es el resultado final. Entonces, ahí es donde haces un ajuste ya mucho más preciso de más cian o menos amarillo, son los 4 tonos, ¿no? Particulares. El que da un poquito más de problemas siempre es el negro, ¿no? El negro es el que tiene que quedar perfectamente bien. Aquí lo interesante es que en el caso de Offset, el negro no está hecho de tinta negra exclusivamente, es solo el 30% de tinta negra. Para que quede un negro tal y como lo estamos viendo aquí, el resultado, son los 4 tonos, al 33%, de tal forma que cuando se juntan, ya crean este negro que es totalmente mate. O sea, son como detallitos que se tienen que tomar en cuenta justamente para que el resultado sea realmente el que esperamos, ¿no? Y por ejemplo, otra pregunta. Mencionaste cosas muy interesantes en la presentación del libro sobre la escena de la historieta, porque se le conocía como historieta en México. Incluso mencionaste a Ermelinda Linda. ¿Tú cómo has vivido la historia de la historieta? Ay, perdón. De la historieta en México. ¿Y cómo crees que títulos como estos, que bueno, Jodorowsky, por supuesto, es un hombre que tiene mucho peso, pero al mismo tiempo es muy desconocido? Muchas cosas que ha hecho, sobre todo ciertas cosas que quedaron como en el olvido durante mucho tiempo. ¿Cómo crees que sea ahora con la historia del cómic mexicano la recepción de esta obra? Mira, Mauricio es quien tiene un manejo más preciso a nivel enciclopédico, ¿no? De títulos, de fechas. Yo lo voy a comentar, esto digo como preámbulo de que lo que te voy a comentar pues es un comentario muy, muy, muy personal, ¿no? Como decía yo en la presentación, creo que el interés viene por olas, ¿no? Es decir, en los 90s, que fue la época que más me tocó a mí como puber ahí viendo los cómics y demás, pues había un interés por lo que estaba sucediendo afuera, ¿no? Era la época de oro de Vértigo, por ejemplo, ¿no? De ese Vértigo que ahora estamos viendo un segundo auge. Era la época de Dark Horse, en que surge Dark Horse, que de pronto empieza a publicar cómics de muchísima calidad. Ya no era nada más DC y Marvel, ¿no? Sino que surge Image, surge una serie de Wildstorm, me parece, muchos sellos, ¿no? Y junto a esos sellos surgen un montón de sellos pequeños independientes, ¿no? La escena indie, que se le llamaba en esa época. Y bueno, pues lo que tuvimos fue un auge de artistas en México que justamente trataban como de evocar toda esta ola que venía, ¿no?
Lo que nos toca ahora, o lo que a mí en lo personal me parece que nos toca, es mirar justamente hacia México, mirar hacia la historia de la historieta en México y ver que es una historia riquísima, que es una historia llena de proyectos muy adelantados a su época. Este es uno de esos proyectos bastante adelantados a su época y ver que justamente no necesitamos necesariamente depender de fuentes externas, ¿no? Que aquí en México tenemos una cantidad de material fascinante, muy original y muy, muy interesante, y que todavía tiene muchísimo que decir, ¿no? Entonces, realmente es, por sobre todo, una invitación a crear, ¿no? Uh-huh. ¡Qué bonito! Muy bien, y ya por último, porque tal vez tú no lo sepas, pero los juego amigos saben que yo me puedo quedar platicando horas. Como coleccionista, porque también mencionaban varias cosas de como coleccionista, ¿qué significa esta obra para ti como público? O sea, yo sé que estuviste del otro lado, pero tú como público, ¿qué significan este tipo de esfuerzos para ti también como coleccionista, como ese fan de, oh, tengo esto, no lo puedo creer y lo quiero abrir, pero no lo quiero abrir, pero lo quiero enseñar, pero no lo quiero enseñar? ¿Qué significa para ti? Pues mira, es muy interesante lo que dices porque como editor, ¿no? O sea, como editores, pues lo que se espera es justamente pues, mostrar, proyectar, que llegue a muchos lados, que decirlo, ¿no? O sea, que se venda, pues, ¿no? Como coleccionista es un poquito más complicado, ¿no? Para nosotros es muy difícil como editores, ¿no? Porque digo, la editorial que es Samsara Editorial publica muchísimas cosas, ¿no? Que tú llegues a una tienda y te interese algo en particular, cada vez conforme pasan los años se vuelve muy difícil, porque significa que ya tienes una cantidad de cosas, que ya tienes, por decirlo de la manera justa, prejuicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que saltar, ¿no? Tenemos que verlo también por fuera como editores y producir algo que en nosotros en lo personal, si lo viéramos, nos gustaría tenerlo, ¿no? Esa es como nuestra gran, gran aproximación que siempre ha sido con la revista Belcebú, por ejemplo, ¿no? O con lo que hemos hecho con la editorial. Me parece que en ese sentido está muy, muy, muy logrado, porque muy rara la vez tenemos la oportunidad de ver este tipo de proyectos en una tienda y que sea además producción mexicana. O sea, a mí en lo personal, si yo llegara y lo viera por fuera, me llamaría bastante la atención, porque es inconseguible prácticamente. A nivel 5 es muy difícil de conseguir originales, ¿no? Los cómics originales. Pero además, digo, abrirlo y verlo y descubrir que hay un cuidado. ¿Lo puedes abrir un poco para que los juegoamigos lo puedan ver? O sea, abrirlo, verlo, descubrir que hay un cuidado, que hay una intención de preservación, pues a mí me llevaría como coleccionista a por lo menos conseguirlo para revisarlo, ¿no? Para leerlo y saber de qué trató esta historia, ¿no? Porque además hay muchos elementos que, esto fue publicado en 66, 67, hay muchos elementos que vemos pues muchos años después y que no sabemos si fueron una influencia directa, ¿no? Queremos pensar que sí, ¿no? Pero pues una de esas formas es justamente descubriendo el título, ¿no? Leyendo el libro justamente, ¿no? Uh-huh. Oh, oye, qué interesante. Esa que acabas de mencionar es súper interesante. Y bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas dado esta entrevista. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. Esto lo pueden conseguir aquí en Hun Comics. Estamos en Avenida Juárez número 32, segundo piso, despacho 209, entre el hemiciclo a Juárez y Bellas Artes. Aquí lo pueden encontrar y vale completamente la pena. Si ustedes son coleccionistas, si ustedes ya están familiarizados con el género, sabrán que de pronto puede sentir que es un poco elevado el costo, pero vale toda la pena. Además, es con mucho cariño. Tenemos aquí al editor que nos está mostrando su bebé, está desnudando lo que hizo y eso es una maravilla. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes y bueno, pues también estamos en Facebook como Revista Belcebú, nos pueden encontrar muy fácil y ahí también pueden comprar directamente no solo esto, sino la revista y vienen muchísimos, muchísimos proyectos que también tienen esta misma línea. Muchas gracias. Muchas gracias, pues ya lo saben, juego amigos, yo soy Cara, no se despeguen.